Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta memorable actividad junto a nuestros amigos del Museo Interactivo Mirador MIM. Hoy estamos con Leonardo del MIM. Leo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Claudio. Oye, muchas gracias por la invitación. Estamos acá justamente con Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Ahora, Hola. de inmediato, Leonardo, te voy al contacto con Jimena, así que te agradezco desde el Explora Maule de la Universidad de Talca al Museo Interactivo Mirador por la generosidad y los dejo a todos con este impresionante taller, La ciencia de las burbujas. Lo dejo con Leonardo, con Jimena. Muchas gracias, Claudia. Jimena, Leo, estoy aquí. ¿dónde estás? Creo que bien. Aquí, en la sala de burbujas. Ah, de veras, sí. Justamente en la sala. Hola, ¿cómo están? Hola, Jimena. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están todos y todas? Sí, verdad. Estamos en la sala de burbujas. Vamos a revelarle al chico algunos misterios sobre la ciencia que hay detrás de las burbujas. Exacto, muy bien, Leo. Vamos a comenzar con esta gran actividad donde vamos a realizar distintos experimentos y vamos también a Hace revelar algunos mucho trucos tiempo también atrás, con las después burbujas. ¿Comenzamos? del terremoto de Chillán, en el verano de Pero Jimé, tengo una 1939, pregunta primero. llegó al puerto de Constitución un barco La francés. verdad es que no sé, por ejemplo, de qué están hechas las burbujas. ¿Ustedes niños saben de qué están hechas las burbujas? Ah, ¿de qué están hechas De las él burbujas? bajaron ¿Cómo muchas hacen ustedes las personas y burbujas? entre ¡Qué ellas buena un niño de pregunta! 12 ¿Cómo años hacen que ustedes las solo traía de burbujas? equipaje una caja misteriosa y una estaca que sobresalía de ella. ¿Qué te Los cuentan? pescadores, a los que saludó con una sonrisa, lo Claudio, acompañaron hasta Chanco porque pensaban que traía una ¿no veo al especie de árbol participante? foráneo que sería parte del gran plan Leonardo, de es que es forestación de las a través de zonas de Facebook, Chanco. así que yo te Ah, voy perfecto. El niño enviando de las nombre preguntas Jorge no que te decía generan. palabra alguna, La los idea, miraba todo a mí con me gran gustaría de detención. verdad saber si, cómo creen ellos, por ejemplo, que se crean sus propias burbujas, cómo las forman. ¿Qué ingredientes usan para hacer sus burbujas? Yo, por ejemplo, uso algunos tipos de champú, detergente o jabones. Muy bien, Leo, pero además de champú, jabones, detergentes, ¿qué otro ingrediente se usa? La verdad, agua, por ejemplo. No, perfecto, agua, tenemos detergente, agua, pero nos falta un elemento principal para hacer estas maravillosas burbujas. ¿Qué Ahí sí será? estoy un poco perdido. La verdad, ahí me dejaste perdido, Jiménez. ¿Qué hay dentro de una burbuja? Aire. Perfecto, los tres ingredientes o elementos principales para hacer una burbuja son detergente, jabón, agua y aire. Muy bien. Ya, Jiménez, pero todavía me queda la duda. ¿Cómo es que se forman las burbujas? Sabemos lo que necesitamos para hacerlas, pero ¿cómo se forman? Qué buena ¿O pregunta, por Leo. qué se ¿Por qué forman? usamos, perfecto, por qué usamos el jabón para poder hacer esta burbuja o no otro elemento, ¿cierto? Te cuento que las moléculas del agua líquida, se encuentran unidas, pero en la superficie están mucho más unidas que en la parte de abajo. Es lo que conocemos como tensión superficial. ¿Te has fijado que a veces hay bichitos caminando sobre el agua? Sí, no se hunden. Exacto, no se hunden. Ahí estás viendo el efecto de tensión superficial. Perfecto. Sí, pero tú me dirás, tú me preguntarás, cómo, ¿y qué tiene que ver el jabón con la tensión superficial? El jabón permite que esta tensión superficial disminuya su tensión, disminuya su fuerza, volviéndola mucho más elástica, proporcionando así una burbuja o agua más elástica. ¿Comenzamos ahora sí? Oye, Sí, Jimé. ah, sí. Y usamos distintos instrumentos también para poder hacerla. Oye, Jimé, pero tengo una duda. ¿Qué tiene que ver el jabón con la tensión superficial? Disminuye la tensión entre las moléculas de agua, volviéndolas mucho más elásticas. Aquí, Pamela, por ejemplo, me habla de la mezcla de la balosa con agua. Perfecto, muy bien. Esos son, ¿cierto?, los ingredientes principales para poder hacer
una burbuja perfecta, un lavalosas, agua y por supuesto tenemos que tener aire. Perfecto. Ya entiendo. Sí. Leo, te quiero hacer una pregunta, o a todos los que nos están viendo en este minuto. ¿De qué forma son las burbujas? Vamos a ver si alguien quiere responder. Yo me imagino que la mayoría nos va a decir que son esféricas. Perfecto, o redondas. Perfecto. Sí, son esféricas la mayoría. Pero, ¿será por la figura del aro? ¿De cómo creamos nuestra burbuja? ¿Como el que tengo acá? Muy bien. Porque mira. A ver. ¿Qué tengo acá? ¿Lo ven? ¿Lo logran ver? Yo veo un aro, pero no es circular, es cuadrado y tiene otro que es de forma triangular. Perfecto, no son circulares. ¿Qué tipo de burbujas podremos resultar de una burbuja cuadrada, triangular? La verdad no estoy seguro. Roxana nos dice que son de círculo, forma circular. Esféricas, muy bien, son formas esféricas. ¿Experimentemos? ¿Les parece? ¿Estamos listos entonces? A ver, preparamos a experimentar. Vamos con el cuadrado entonces. Atentos. Leo, ¿qué forma crees tú que va a salir? Yo creo que va a salir un cuadrado. Hay que tener bastante práctica. ¡Eso! Vamos, vamos. Ahí. ¡Oh! Pero Leo, mira. No, qué excepción. Yo quería ver una esfera y me está mostrando, o sea, perdón, yo quería ver una burbuja cuadrada y solo veo burbuja redonda. ¿Y si probamos con este? ¿Quizás? A ver, con el triángulo. De manera. Vamos, a ver. Yo quiero ver una burbuja triangular. No, decepcionante. Siempre como esférica, me dice Carla Parra. Exacto. Siempre son esféricas. Siempre, a pesar de que tengamos distintas formas de nuestras argollas, siempre van a ser esféricas. Vamos a dejar nuestros elementos acá. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué crees que solo se forman burbujas esféricas? Eso no lo logro entender. Uy, ¿cierto? A pesar de que sean los anillos, muy bien, los vamos a descubrir ahora. ¿Cierto? A pesar de que las argollas sean de distintas figuras, siempre va a salir esférica. Y esto se debe a que en la naturaleza siempre se busca utilizar la menos energía posible. Y la figura que menos energía usa es la esférica. ¿Ya? Perfecto. Otro ejemplo podría ser la naturaleza. Se me ocurre a mí, los planetas también son esféricos. Exacto. Los sistemas buscan tener menor gasto de energía. Y claro, los planetas también tienen esta figura esférica porque usan menor superficie, menor volumen. ¿Sí? Entiendo. Oye, qué interesante. Eso, bueno, he podido aprender un poquito más, otros chicos, sobre la ciencia que hay detrás de las burbujas. Sí, pero, Leo, ahora con todos estos antecedentes que tenemos, comencemos a experimentar con las burbujas, ¿te parece? Ya, genial. Primer desafío para que ustedes puedan realizarlo en la casa es atravesar una burbuja sin reventarla. ¿Cómo? ¿Con la mano? ¿Ah? ¿Con la mano? Con la mano, sí, la reventaremos con la mano. ¿Será posible? Uno toca una burbuja con la mano y ¿qué es lo que pasa? Se revienta. Es imposible, Jimé. No va a resultar. No, pero Leo, todo es posible, todo es posible. Vamos, se me reventó mi... Vamos. Ahí va. Vamos. Atención. Voy a atravesar. Sí. Si Jimé, tú misma me explicaste algo súper clave en lo que es la tensión superficial. ¿Algo falta? ¿Qué faltaría, creen ustedes? Lo voy a intentar de nuevo, por si acabé. Oye, tengo una pregunta interesante. Andrea Lazo me pregunta si, dime, ¿en el espacio se pueden hacer burbujas? ¡Uy, qué excelente pregunta! ¿En el espacio habrá aire?
¿Recuerdan los ingredientes que necesitábamos para hacer una burbuja? Jabón, agua y aire. Y en el espacio le cuento que no hay aire. Por tanto, ¿se podrán hacer burbujas? Nos falta ese ingrediente clave, que es justamente el Exacto. aire. Exacto, perfecto. ¡Vamos, Leo! El desafío, volvamos al desafío. Oye, Pamela me dice que con el guante se podría atravesar. No tengo guante. No, me dice que no. Ahora me dice que no. Con guante no. No tengo guante. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que... Mira, delante tú dijiste algo súper importante, que era crucial. El jabón. ¿Qué tal si sumerges tu mano con un poco de jabón? ¿Podrá funcionar o no? Qué buena idea, Leo. No se me había ocurrido. Si estábamos hablando de jabón, que disminuye la tensión superficial, y así las burbujas se mantienen y no se revientan, probemos con jabón. Voy acá a meter mi mano. ¡Ay! Está muy sensible el agua. ¡Ah! ¡Vamos! Acá voy. A ver, si puedo atravesarla. ¡Ah! ¡No, no, no! Mira, ¡no se revienta! ¡Miren, miren! ¡Wow! ¡Miren, miren! ¡Ah, yo lo quiero hacer en mi casa! ¿Pero qué? ¡Perfecto! ¿Lo hacemos de nuevo? Ya, porfa, sí, dale, a ver si no me lo detalles. Lo quiero hacer en mi casa. Ya, perfecto. Entonces, nos mojamos la mano con nuestra mezcla de burbujas. Y, ah, ya voy. Lento, lento. ¡Ah, lo logré nuevamente! No se revienta, impresionante. No se revienta. Impresionante. ¿Por qué creen ustedes que no se reventará la burbuja y sí se revienta cuando no tenemos nuestra mano con la con nuestra solución, con nuestra mezcla? ¿Por qué creen ustedes que pasará? No lo sé, Jimmy. La verdad estoy ahí. Bueno, me explicaste lo, el rol fundamental que cumple el jabón, pero acá no, la tensión superficial. Ya, muy bien, ¿cierto? Perfecto. Mire, lo que pasa es que cuando tenemos nuestra película o esta burbuja plana, al tocarla con algo seco, entra aire y se revienta nuestra burbuja, ¿sí? Pero si nos mojamos nuestra mano, así, las moléculas de nuestra burbuja plana se unen a la mezcla. Por tanto, esta no se revienta. Perfecto. Tienen que hacerlo en su casa porque una sensación muy, muy maravillosa, inexplicable. Sí, es asombroso porque uno, la verdad, que toca una burbuja y lo primero que pasa es que se rompe. Exacto. Se desintegra. Sí. Pero acá ya sabemos, con jabón podemos evitar que se rompa. Excelente. Mira, no tenía idea. Ya tenemos la clave ya para poder atravesar una burbuja. Puede ser con objetos, pueden hacer con un pie, ¿por qué no? Con nuestra mano. Así que ustedes pueden echar a volar la imaginación. ¿Sí? Pero Leo, mira, hemos atravesado una burbuja, hemos hablado de tensión superficial y cómo afecta, ¿cierto?, el jabón a la tensión superficial del agua. Hemos hablado de también por qué las esferas son, por qué son las burbujas esféricas. Pero vamos a seguir experimentando, ¿cierto?, con las burbujas. Ya, le vamos a dar una utilidad de manera entretenida a las burbujas. Para eso te quiero hacer una pregunta y a todos los que están conectados, ¿qué deporte les gusta? Relacionado a raquetas o a paletas. A ver, cuéntenme. A mí me gusta el tenis. ¿Te gusta el tenis? Ya, muy bien. Con raquetas. A ver. También se puede jugar bádminton. Ya, perfecto. ¿Y qué nos dicen las personas que están conectadas? ¿Qué tipo de deporte les gusta relacionado con raqueta o con algún tipo de paleta? Por ejemplo, yo tengo... A Catherine Silva le gusta tenis y también le gusta el ping-pong. Ese. ¡Oh, ping-pong! Maravilloso. ¡Mira lo que tengo acá! ¿Una paleta de ping-pong? Una, pero ¿sabes qué, Leo? Me falta algo. La pelota. La pelota. Y no tengo pelota. ¿Dónde puedo sacar una pelota? Por un... ¿En burbuja? No, que vamos a jugar un poco con burbuja, porque es posible. Sí, Leo.
Vamos a jugar ping-pong con una burbuja, ¿sí? Con una Oye, burbuja a y una la hija pared. de Andrea le encanta el ping-pong, pero con burbuja no sé si va a resultar, no creo. Ay, pero recuerda, Leo, tenemos que experimentar, descubrir, conocer y vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Preparados? Estamos listos, bien, ¿Estamos solamente con mi listos? paleta. Mire, mire, ¿está lista con tu paleta? Vamos, espérame, ahí. Sí. Vamos. Oh, pero vamos. Recuerden que la ciencia es experimentar, ir probando. ¡Ay! ¡Miren, ¡Wow! ¡No se revienta! Efectivamente. ¿Lo logran ver, chicos? logran ver? ¿Se ve? Oh, se arrancó. Oye, no se me revienta. ¡Ay, sí! Después de nuevo, de nuevo. Ahora, Leo, Dime, dime. para que esto lo puedan hacer en su casa, porque la ¿Sí? burbuja, solo con los ingredientes que nombramos inicialmente, la burbuja se reventaría, ¿sí? ¿Cómo lo logramos Entonces, entonces? para lograr esta experiencia, hay un ingrediente adicional que se los voy a decir al final de la actividad. Ah, nos va a revelar, sí, la fórmula secreta del MIM. Sí, se las voy a revelar para que ustedes lo puedan replicar y jugar esta experiencia en su casa, ¿sí? Leo, te voy a mandar una burbuja para que tú puedas también experimentar. Allá Dale, dale. va. Oh, se me ¡Ay! reventó. ¡Me la mandé! Vamos, una vez más. Allá va. Vamos a ver. Allá Ahí te la viene, mandé. viene, viene, viene. Oh, gracias. Oye, parece que mi mezcla le falta el ingrediente secreto. Pero ya lo vamos a averiguar. Ya lo vamos a averiguar. Terminando la actividad, les voy a nombrar el ingrediente adicional para que puedan hacer, para que sus burbujas en general puedan perdurar mucho más. ¿Sí? Espera, Dime, 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 cuéntame. Catherine Silva me dice un consejo, dice, hay que meter la raqueta de ping-pong en el jabón. ¿Funciona así? Ah, maravilloso, perfecto. El elemento que vamos a usar para cubrir nuestra raqueta, muchas gracias por enfocarnos en este detalle, es un polar. De este género, un polar vamos a cubrir una superficie o también pueden ser guantes de polar y podemos ir jugando con los guantes de polar y cubrir la superficie, ¿sí? Pero excelente, excelente pregunta, se me había ido ese detalle. Muchas gracias. Gracias, ¿Hay más preguntas? ¿Por qué? gracias. Porque vamos a ir al último desafío. ¿Están preparados? ¿Cómo salió? Eso. Sí, no estoy listo. Último ¿Sí? desafío. Último desafío de la jornada de ahora. Pregunta a todos los que nos están viendo en este momento, ¿cómo podemos mover una burbuja sin tocarla, sin soplarla, sin nada? ¿Cómo la podemos mover? Sin tocarla, sin soplarla. ¿Sí? Difícil. ¿Con poder mental? Eso todavía científicamente aún no está comprobado el poder mental, pero podría ser, ¿ah? Podríamos probar. ¿Sí? Vamos, probemos, experimentemos. Pero Leo, mira, ya todos los que Dime, nos están dime. viendo, cuéntame. Espera un poco. Tengo preguntas. Hay más preguntas. Pregunta, Catalina. cuénteme, cuénteme. Sí, Catalina me pregunta. Catalina. ¿Por qué tiene que ser de polar la paleta para jugar ping pong con burbujas? La Lo que negra pasa. también, ¿por qué polar? Súper. Lo que pasa es que la superficie del polar es muy, muy similar a las moléculas que tiene el jabón. Por ende, la superficie además es mucho más lisa, por lo tanto la burbuja no se une. Es eso más que Ah, nada. perfecto. No, no Ahí sé si se esperamos a entendió. ver resuelto esa pregunta. Ya. Sí. Oye, pero ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo haces posible mover una burbuja sin tocarla y sin soplarla? A lo mejor alguien tiene alguna respuesta por ahí, pero a ver, vamos a seguir Leo, viendo este una desafío. pista. Leo, una ¿Sí? pista. Repele, me dice. Victoria me dice que repele. Ah, ¿algo de repele? Ya. Algo que repele. Con el aire. Tengo esta pista. Vamos.
¿El globo? ¿Vamos al desafío? Vamos al desafío, Jimena. Vamos al desafío. Acompáñenme, acompáñenme, acompáñenme. Recuerden que estamos en la sala del Museo Interactivo Mirador, en la sala de burbujas. Y estamos acá. ¿Listo? Voy a hacer mi... Esta es una de las bateas que tiene la sala. Y voy a hacer una... Ah, bueno, aquí mire. Una burbuja, ahí está. Y quedó flotando. Se ve súper bien. ¿Grande? Sí, grande la burbuja. Perfecto, perfecto. Miren, miren. Lo que voy a hacer con el globo. ¡Uy! ¡Ay! ¿Han hecho ese experimento en su casa? De... Oye, pero tú sigues una peineta para peinarte, vos, Gene, ¿por qué usas el globo? Uy, ¿por qué estaré usando globos? ¿Por qué usaremos esto? El de flotar un globo. Victoria me dice, ¡ah, Victoria! Sepúlveda me está diciendo que se carga el globo. Muy bien, ¿pero cómo se carga el globo? Sí. Se carga. ¿Sí? Dice, pero sí, se carga. Con pelo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acción estamos haciendo para que el globo se cargue? Estamos frotando ahí. Muy bien, frotando. Muy bien. Estamos generando un tipo de electricidad. ¿Cómo se llamará ese tipo de electricidad? ¿Qué es por frotación? ¿Diferencia de carga? Ya... Estática, Alejandra me dice que se llama estática. Muy bien, Alejandra. Electricidad estática es la electricidad que se genera por fricción de dos elementos. Por ejemplo, ¿le ha pasado cuando tocan a otra persona y dice, ¡ah, me dicen la corriente! Sí, me pasa con mi hijo cuando se bajan de los juegos plásticos que hay en los parques. Los tomo y le dan con la corriente. Cuando bajan por el resbalín, o cuando también nos peinamos con una peineta de plástico, o frotamos los pies en la alfombra con calcetines, ¿le ha pasado? O cuando me bajo un auto, al cerrar la puerta, siempre me pasa. Maravilloso, parece que estamos rodeados de electricidad estática. Vamos entonces al desafío, intentar mover una burbuja con la electricidad estática. Vamos. A ver si qué pasa... A ver, no lo veo muy bien. Sí, a ver. Parece que faltará más. Vamos a ver si falta más. Más energía, tienes que cargar más, parece. Electricidad. Recuerden que en la ciencia hay que experimentar, hay que probar y quedar con look distinto. Vamos. A ver. ¿Se mueve poquito? Yo veo como que la traen. Sí. Ahí alcanza a ver. ¿Se ve? Como que la trae. ¿Vamos a hacer otra? Rato. Sí, pero no te preocupes porque volvemos a hacer otra burbuja, ¿ya? Perfecto. Esto, la idea es que ustedes también lo puedan hacer en su casa, en una superficie también, por ejemplo, superficie plana con una capa de jabón. También puede ser, ¿ya? Allá abajo. Oye, dime, la Daniela cerrada me dice que va a quedar toda despeinada. Y parece que es verdad. Es parte de la ciencia. Hay que experimentar, hay que buscar. Ahí se ve, ¿o no? ¿Se mueve? Sí. Esto tocarla. Es porque, como muy bien dijeron, ahí está. Mira, mira. Sí, se la lleva. Impresionante. Como muy bien ustedes, el poder de la electricidad estática. Perfecto, Leo, tú muy bien lo dijiste. Perfecto. Maravilloso. ¿Les gustó? ¿Lo vieron, chicos? Se atrae, me dice Daniela. Se atrae. Ahora, sí. Anita me da su comentario y dice que si ponen agua adentro de una bombilla con jabón y soplan, se hace también burbuja. Maravilloso, muy bien. Por un tema de sanitario que estamos viviendo, no podemos hacer esa experiencia ahora, pero ustedes en su casa sí lo pueden hacer. Como muy bien dijo Daniela. Oye, Catherine me hace una pregunta. ¿La estática hace que la burbuja se mueva o la atrae? ¿Qué es lo que observaron ustedes?
Yo vi que se la llevaba, que la traía. Exacto, muy bien. La estática hace que atrae, que la no atrae la a la burbuja. ¿Sí? No la repele, muy bien. Oye, quiero atrae. Probar esto. Te lo quiero mostrar a mi hija en la casa cuando llegue. Sí, esto está muy entretenido. Sí. Uy, y otras variantes también, ¿eh? Por ejemplo, pueden hacer una burbuja en el aire y flotar y pueden ir moviendo también la burbuja. ¿Sí? Funciona, sí. Sí, ¿sí? Genial. A ver. Ya no me queda electricidad estática. Mira, Jimmy, yo voy a probar, pero hay un problema. Siempre me pasa en la casa. Yo, con las mezclas, no sé a qué se debe, pero siempre que agito la mezcla, la agito en un recipiente o es una botella, cuando trato de hacer la burbuja, me sale solo espuma. Ah. ¿Qué pasa eso? Hay que agitarlo harto, ¿no? ¡Uy, qué buen comentario, Leo! Perfecto. A veces, claro, tenemos mucha espuma y las burbujas no salen. Lo que pasa es que con el roce de las demás burbujas, la que queremos que salga, no resultan. Por lo tanto, tenemos que tener la mezcla sin espuma, sin estas pequeñas burbujas, que tiene que estar perfecto. Lisa, lisa, lisa. Por ejemplo, si hacemos esto, no nos va a resultar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hacer... Mover de poquito y ahí poder hacer las burbujas. ¿Ya? Es grande. O sea que la clave está justamente en hacer todo lo contrario de lo que hago yo. Yo la agito y lo que hay que hacer justamente no agitar la mezcla. Leo, no te preocupes porque yo creo que todos hemos cometido esa acción de mover, ¿cierto? Y creer que al final va a salir la burbuja, pero es todo lo contrario. Porque la idea es que las moléculas de agua de jabón estén estables. Si las agitamos, se empiezan a mover y no resulta. Mira, siempre hay ciencia detrás para toda respuesta que da Chile. Súper. Sí, esa es la idea. Sí, todo es ciencia. Así que los invito a que el fenómeno que vean puedan ir descubriendo, experimentando. ¿Sí? Y, Leo, tenemos algo pendiente. Tenemos algo pendiente. La fórmula. La fórmula secreta. La fórmula. Entonces, recapitulemos. La fórmula era jabón. A ver, espérame, déjame tomar nota. Muy bien. Todos tienen lápiz y papel ahí para tomar nota, ¿cierto, chicos? Pongan atención. Para que las burbujas, entonces, duren más y puedan jugar ping-pong y hacer otras experiencias maravillosas con ellas gracias a la ciencia de las burbujas, es jabón. ¿Jabón? Agua. Agua, perfecto. ¿Cuál era el otro ingrediente? Se me olvidó. A ver si alguien te puede soplar. Agua. Agua. Jabón. Aire. Aire, eso. Aire. Aire. El ingrediente principal es la... Se me olvidó. No, mentira, no se, no se me olvida. No me quieres dar la fórmula secreta. No, es la glicerina. Glicerina. La glicerina la pueden encontrar en las farmacias. No es tóxica. Eso no quiere decir que la tengan que ingerir, ¿no? Sino que no hace daño. ¿Sí? Ustedes agregan un poco en su mezcla y sus burbujas van a perdurar mucho, mucho más. ¿Cuál es el rol de la glicerina en esta mezcla? Es que genera mayor estabilidad a la mezcla misma, con el jabón, con el agua, ¿sí? Entonces, es la glicerina, la pueden conseguir en las farmacias. Gracias, Jimmy, te pasaste, no tenía idea. Yo he intentado con distintos tipos de jabones, con el que menos me resulta poner el champú, no sé por qué. He usado detergente para la ropa, con el que mejor me funciona es con la baloza, que alguien me lo dijo por ahí delante. Maravilloso. Leo, quiero dejar invitados e invitadas a todos y a todas que puedan experimentar con distintos tipos de jabones que ustedes conozcan. Jabón en barra, con jabón líquido, con detergente, esto de que lavamos la ropa, o en lavalosas u otros que conozcan, y prueben con cuál les sale mejor la burbuja. ¿Y por qué? Esa pregunta se las dejo a ustedes para que puedan experimentar y divertirse en este verano. Genial, Jimmy. Muchas gracias. Oye, dime, Jimmy. Ya estamos llegando al final.
yo me voy despidiendo, ¿sí? Sí, yo también les quiero agradecer la invitación a Claudio, ¿cierto? A Explora, por habernos dado esta oportunidad de hacer esta actividad de burbuja. Jesús está llenando la gente, si la ven ahí, sale burbuja de todas las otras. Así que un abrazo enorme y muchas gracias por haber participado tú de esta actividad de burbuja que preparamos acá en el MIM con todo nuestro cariño. Así que muchas gracias a Explora y a Claudio y a todo su equipo. Leo. Un abrazo a todos, muchas, muchas gracias por conectarse, por compartir, sigan experimentando, la ciencia está en casa, así que los invitamos a que sigan descubriendo y estén atentos a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram, a la página del Museo Interactivo Mirador, porque hay muchas, muchas sorpresas. Así que les dejamos también la invitación. Así que muchas gracias, Leo, muchas gracias, Jime. Estamos pero muy agradecidos de esta actividad, sobre todo al Museo Interactivo Mirador, un referente en la ciencia interactiva, en la ciencia lúdica a nivel latinoamericano, y tener esta oportunidad de trabajar en conjunto en este taller en cuarentena, en tiempos difíciles también para muchas personas, sobre todo acá en la región del Maule y en diversas partes del país, que tener esta oportunidad de tener un espacio de entretención en casa y en verano. Así que, Leo, te agradecemos mucho desde el Parque Explora, desde la Universidad de Talca, esta oportunidad. Ha sido un taller maravilloso, tenemos muchos comentarios, así que esperamos, te invitamos a que con Jimena entren a nuestras redes sociales de Explora Maule para que respondan también e interactúen con nuestros amigos y amigas que dejaron muchos mensajes. No sé, absolutamente. De todas maneras, Claudio, vamos a estar revisando, así que muchas gracias. Nos despedimos. Que estén muy bien. Y a todos los que nos siguen, les recordamos que este sábado a las 11 de la mañana tenemos charla ¿Quieres ser astronauta? Con Francisca Contreras, de astrónoma de la Universidad de Chile y de divulgadora científica del Centro Cata. Así, toda la actividad del Parque Explora Maule gratuita, un espacio para entretenernos en verano, en este verano tan especial de vacaciones en casa. Así que también los dejamos. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Jim, a todos. Que estén muy bien. Chau, chau.